Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuarro de Trader College. Este es el informe diario para el día lunes 14 de mayo de 2012. Comenzamos como siempre con el par euro-dólar que cotiza 1,2865 con tendencia muy bajista como se ve en el gráfico de 4 horas y con soportes en las zonas de 1,2830, 1,2805, 1,2770 y 1,2735, valores que hasta hace poco parecían no demasiado alcanzables y con objetivos alcistas en 1,2920, 1,2955, 1,2995. El precio dejó un gap en la sesión asiática de hoy lunes que todavía no ha sido cubierto en la zona de 1,2920. Está bien que antes de eso podemos tener un objetivo alcistas en esta zona, ¿eh? donde efectivamente abrió el mercado en la zona 1,2905 cercano a ese gap. También hay que recordar que quedó otro gap en la sesión asiática del lunes pasado. En 1.3085, que todavía no ha sido cubierto, los indicadores presentan un fuerte estado de sobreventa. El eh, indicador de fuerza relativa, estocástico, totalmente agotado y momento acelerando nuevamente en dirección bajista, pero sin demasiado convencimiento. Es muy esperable, muy inminente un cambio de tendencia o por lo menos una corrección de la tendencia bajista dominante de estos últimos días en el gráfico diario. También se observa la tendencia bajista y también una sobreventa importante en el gráfico, en el indicador perdón, de fuerza relativa. En cuanto a la libra esterlina, está cotizando ahora a 1.6066, contra el dólar con tendencia también bajista en el gráfico de 4 horas, pero algo ya atenuada, y encontrando un piso en la media móvil exponencial de 200 periodos que tocó varias veces sin poder superar. De todas maneras, los soportes que siguen son. 1.6040, 1.6015, 1.5990. En dirección alcista, 1.6085, 1.6110, 1.6140 son las zonas para considerar para las próximas horas. En el gráfico diario aparece ya una línea de tendencia alcista que proviene del día 13 de enero, en el mínimo 1.5231, que tiene dos o tres puntos de apoyo en el medio y que tiene justamente su punto de apoyo en el día de hoy. En esta zona que todavía parece bastante lejana, 1,5995, 1,5990, que hemos fijado como tercer soporte del día. Los indicadores con señales de agotamiento en el movimiento bajista, por eso la pérdida de velocidad que presenta el precio en las últimas horas, y es probable que también veamos un movimiento al alza durante la sesión americana. El dólar Zen cotiza 79.81 frente al dólar con o mejor dicho, el dólar sin ese cruce y cotiza 79.81 sin ningún agregado más, con tendencia ligeramente bajista ahora en el gráfico de 4 horas y con soportes en las zonas de 79.60, 79.40, 79.20 y con zonas de resistencia en 80.05, 80.30 y 80.60, uniendo los últimos mínimos ascendentes, hay una línea de tendencia que ha sido vulnerada en las últimas horas y que justamente está dando lugar a este movimiento bajista de, que se está formando en realidad en el gráfico de 4 horas. Los indicadores con señales bajistas, buena señal de RCI hacia abajo, con un cruce de la línea del 50% muy vertical, estocásticos dando una señal ya bajista y momentos todavía lejos de la zona de la línea media de 100. El dólar, yen, perdón, el dólar canadiense, esto es porque es lunes, ¿eh? 1,0040. Cotizante el dólar con tendencia ligeramente alcista, gráfico de 4 horas y con objetivos en esa dirección en 10065, 10090, 10125 y 10155. Los soportes más cercanos 1 a 1, 09925. Estas zonas que no ha podido superar de 10065 aparece ahora como el objetivo a vencer. Por el dólar, si es que quiere seguir creciendo ante el luni, pero no le resultará difícil, fácil. Tiene una línea de tendencia que une los últimos máximos descendentes y que ha intentado vulnerar en las próximas en las últimas horas sin poder conseguirlo por el momento. Los indicadores con señales ligeramente alcistas, pero sin dar todavía eh, movimientos claros ni triggers para ingresar al mercado. En cuanto al dólar australiano, está cotizando a cero. 99.80 frente al dólar con tendencia muy bajista en el gráfico de 4 horas y con soportes en las zonas de 0.99.45, 0.99.10 y 0.98.75. Los objetivos alcistas 1.0015, 1.0060, 1.0105 para lo que queda del día. Muy sobrevendido, el GCI muestra una inminencia de corrección alcista que se está produciendo ya en estos momentos y estocásticos comenzando a dar una, una señal alcista que todavía no ha sido confirmada. En el gráfico diario y desde el día 25 de noviembre ha quedado un gap que todavía no ha sido cubierto en la zona de 0,9695 que ya aparece en la mira de los operadores para los próximos días. Finalmente, el franco suizo cotiza 0,9395. 28 frente al dólar con un gráfico de 4 horas en tendencia alcista y con objetivos en 0,9360, 0,9395, 0,9430 para lo que queda del día, con soportes en 0,9305, 0,9270, 0,9215, donde aparece además la apertura de la semana pasada con un gap que quedó debajo de esa zona en 0,9175 que todavía no ha ido a cubrir los indicadores muy sobrecomprado RCI, momentos ya comenzando a cambiar su velocidad de alcista a neutra y el indicador estocástico con una señal agotada y que podría comenzar a dar señales bajistas en las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y un muy buen comienzo de semana. ¿eh? Nos vemos, si Dios quiere, mañana martes.